Hola amigas de Tu MTV, bienvenidas. Hoy quiero platicarles una reflexión acerca del fuego. Es algo muy bonito, muy intenso y estoy segura que les va a gustar. La chispa divina. Yo soy el fuego, ese que arde en una llama viviente y que llena de calor y brillo. Si me esparzo, quemo a llamaradas. Si me comprimo, enciendo una vela. Y si logro autorregularme, alimento el hambre de tu ser. Soy un elemento muy voraz y lo destruyo todo cuando la furia me abraza. Sin embargo, en la medida correcta, lo construyo, lo transformo con mis chispas de color amarillo, dorado, naranja, rojo y un toque de azul. Soy fuego blanco en el pergamino divino y fuego negro en las letras sagradas de Dios. Me levanto fácilmente en los bosques y el carbón me hace vibrar. Reconforto los corazones heridos y logro fundir el acero más fuerte y rudo. Cual crisol de hierro, logro que el alfarero refleje su rostro en su propia creación. El sol es mi dirigente, cual pastor a su oveja. Dios mismo es mi creador. El desierto de tu alma me calma. El agua de tu océano me apaga. El cielo mismo se forja con mis letras, Shamaim, Esh y Maim, uniéndome al agua de tus lágrimas, esas que sanan todo al caer de las ventanas de tu alma. Y aquí, mi experiencia más sublime fue cuando mi Creador se reveló a su más humilde servidor, utilizándome como una gran visión a través de la zarza en llamas. Me dio vida como un corazón iluminado de amor, dejando en claro su nombre y su bendición, diciendo: seré el que seré. Así seré el creador que tu alma elige percibir desde tu esencia. Muchas gracias. Estoy segura que esta reflexión nos hará vibrar, nos hará sentir esa calidez en nuestro corazón y acercarnos aún más a nuestro Creador. Muchas gracias, queridas amigas. Hasta pronto.